Tras fuertes combates entre tropas del ejército y disidencias de las FARC, los militares lograron retomar el control de por lo menos 8 veredas. En la operación también se ubicaron explosivos y trincheras de los criminales. Con el propósito de retomar el control territorial en zona rural de Balboa, Cauca, soldados de la tercera división del Ejército Nacional se enfrentaron a la estructura Carlos Patiño. Reaccionaron ante el ataque perpetuado el día de hoy por miembros del GAOR Estructura Carlos Patiño, Compañía Edison Leal. Al reaccionar a este ataque, se ubicaron unas posiciones desde las cuales estas estructuras pretendían intimidar a la población civil. En medio de los fuertes combates, los uniformados encontraron explosivos de fabricación artesanal y trincheras ubicadas en puntos estratégicos para atacar a la fuerza pública. Hay varias trincheras, las cuales eran utilizadas para tener el control sobre el sector. Se destruyeron ellas trincheras y unos depósitos ilegales de armas no convencionales con las que pretendían atacar a la población y las propias tropas. El ejército aseguró que las operaciones militares continuarán en esta zona del sur del Cauca para garantizar la seguridad de la población civil.